continuación te con... Hola. ¿Qué pasaría si te dijera que tu existencia en el universo es una ilusión y que tampoco el universo existe? Que tú podrías ser un simple personaje de computadora de una simulación. Y que todas esas estrellas que ves en la noche, solo son parte de la simulación en la que estás dentro. Que automáticamente cuando mueres dejas de existir para siempre. Y se crea un nuevo avatar en el simulador. La pregunta aquí sería quién es dueño de esta simulación y cuál es el objetivo final de ella. Detrás de esto pueden que estén los extraterrestres. Una raza perversa que creó una simulación de realidad virtual para alimentar a su civilización de nuestra energía holográfica, es decir, somos un simple programa de computadora que sirve como fuente de poder para mantener a una civilización que requiere de mucha energía. De allí en más, esto nos dejaría muy en claro que no existe un creador o Dios. Así dándonos cuenta que nuestro destino es alimentar a las grandes civilizaciones que puede que existan en una dimensión real, fuera de aquí, y nosotros les servimos como fuente de poder para mantener su tecnología. Estos extraterrestres serían los responsables de implantarnos las creencias del bien y el mal, las creencias de Dios, la creencia de la fe, la esperanza. Todo esto para alimentarse de nuestra energía ficticia. Pero ¿es que acaso hay alguna manera de salir de la simulación? La respuesta es no. No es posible salir de la simulación. No es posible viajar a otros planetas porque no existen, solo son maquetas. Mucho menos salir de la civilización. La única manera de salir de la simulación es cuando esta misma termine o expire el programa. Y eso en millones de años. Todas las conspiraciones, todos los secretos del gobierno son distractores que los agentes del gobierno que saben este secreto crean a propósito para mantenerte alejado de la única verdad legítima en esta realidad, la cual es que en realidad tú no existes. Ellos no quieren que sepas que tu existencia es una fantasía. Es aquí donde viene lo más inquietante. Porque el gobierno, porque los extraterrestres, hostiles que nos crearon como seres holográficos, no quieren que seamos plenamente conscientes de esta verdad. Aquí la respuesta, recuerdan la historia de Pinocho, un niño que a pesar de ser de madera, se convirtió en un ser humano real. Bueno, lo mismo pasa en nuestro caso. Si nosotros despertamos, podríamos convertirnos en seres reales, de holográficos a materiales, y así pasar a otra dimensión. Aunque esto es muy poco probable que lo logremos por nuestra cuenta, podrían interferir otras razas alienígenas positivas para ayudarnos. Ellos nos ayudarían a salir de la simulación.